chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estoy aquí rebasando la plantilla, tratando de subirles lo máximo posible a la moral. Y he visto, de casualidad, he visto una oferta por Kana y me he decidido directamente a venderlo directamente. Hemos aceptado 18,7 millones por Kana. Tenemos canteranos que van ahí también súper bien. Así que tampoco me da penita. ¿Sabes? Se ha estancado, no ha terminado de subir, de quitarle el puesto a otros jugadores. Así que nada. Estamos ya para llegar al día del partido. Si tenemos esto gratis. Tenemos esto gratis. Vamos a abrirlo y voy a ver también el vídeo. Voy a pausar un momento esto. Y me dan impulsitos y... Y nos tocan 500.000 de dinerito. Así que pues bastante contento. Llegamos a los 100 milloncitos. Ahí, así que bastante bien. Y vamos a darle a continuar. Tenemos que llegar aún al día del partido. Todavía creo que no podía entrenar. No me he fijado. Vamos a darle el sorteo completo de la Copa. Real Madrid contra Getafe. Derbi madrileño antes de la final. Y vamos a ver el entrenamiento, chicos. El entrenamiento todavía me quedan 6. Ah, vale, sí, acabo de entrenar. Es que se me va, se me va, se me va, se me va. Tardo un ratito entre ver los vídeos y demás. No tenía impulsos. Así que traspaso acordado por Kana. Así que perfecto. A ver si viene un Barça o algo así a por Ogusu y se pira, tío. Otra oferta más por Ogusu. Joder, Carlos Martín lesionado, tío. Te he metido suplente. Este no va a querer. No va a querer. Y no va a querer. Yo lo siento, pero no quiere irse. Y traspaso por Ángel Marín. Ángel Marín, que tiene un potencial de 90. Es media punta. 30 millones, ¿eh? Ángel Marín, 30 millones. Te vas a quedar en casa. Por ahora no voy a vender, quiero recibir todos los canteranos, valorarlos todos y poner los que tal. No está en la lista de transferibles ni de cesiones. Por ahora me vas a quedar conmigo. Quiero ver los canteranos que tengo por ahí, recibirlos y hacer una valoración, ¿vale? Tururum. Gana el Atlético Madrid, como no, al Villarreal, el que le podría quitar el liderazgo. Y vamos a ver, tengo la plantilla a tope, vamos a jugar con todos. He decidido poner a Ceballos en el centro, mejor que a Rodríguez. Y tengo que quitar a Martín. He vendido también a Karsdorp, por cierto. De aquí, de los que están en la parte de la derecha, he vendido a Blanco, a Kana, a Karsdorp y a Vieira. Fijaros todo lo que he vendido. Vamos a meter a Armer, no está muy tal. He vendido también a Denis Suárez. Así que hay que subir medias los que están en el equipo suplente. Jugaba también el Madrid, creo, ¿no? Me ha parecido. Luquita Zidane ya se ha recuperado. Ya habíamos visto que se recuperaba para el día del partido. Y Marco Asensio, Fran Beltrán y Luquita Zidane. Están ahí preparados. Vamos a ver si... Fijaros lo que tiene. Sterling, Harry Kane y Messi arriba. 96, 96, 92. Ter Stegen en portería. Un Jan Oblak con 94. Y yo con uno de 83. Es que no les voy a ganar. No les voy a ganar. De Jong, Sergi Roberto y Coutinho. Coutinho me sorprende un poquito la valoración. Pero bueno. Vamos a quitar el sonidito de la musiquita y vamos a subir el sonido ambiente. Parece que empezamos ganando en posesión, pero es un mero espejismo. Fijaros, fijaros con qué poquito, con qué poquito. ¿Qué te quedas protestando? Y Harry Kane la tira fuera. Asensio. A ver. Odriozola, la tenemos ahí, tenemos opción. Asensio, por favor, mete gol, que no has vuelto a meter gol. Vamos a ver. Beltrán, Fran Beltrán, Asensio, 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 podemos tener opciones. Fran Beltrán, tíratela, ha tirado Omar. ¡Golito de Omar al Barcelona! ¡Golito de Omar al Barcelona! Chiquillos, nos llevamos ahí. Muy buena. Ceballos está jugando mal. Ceballos, ¿qué haces jugando mal, chico? Minuto 14. No nos vamos a emocionar demasiado.
No nos vamos a emocionar demasiado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me emociono! ¡Uy, que me emociono! Por favor, no la pierdas. ¡Asensio! ¡Asensio mete gol! ¡Minuto 14-02! ¡Minuto 14-02! ¡Esto me ilusiona! ¡Esto me ilusiona! No le quitamos el puesto, pero estamos ahí. No le quitamos el puesto, pero estamos ahí. Primer partido contra un rival directo que nos llevamos... Bueno, hay que terminar el partido. Hay que terminar el partido, no vamos a cantar victoria. ¡Dáselo! ¡Dáselo ya, Omar! ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Omar! ¡Golito de Omar! ¡Golito de Omar! ¡0-3! ¡0-3, chicos! ¡0-3! ¡0-3 a un Barcelona! ¡0-3! ¡Otra vez! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ceballos! ¡Ceballos, que no estaba jugando del todo bien! ¡Pase atrás! Para Barrenetxea, que la pase en largo. ¡Ay, Asensio! ¡Asensio la coge! ¡Asensio la coge! ¡Doblete de Asensio también! ¡0-4! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Doblete de Omar, doblete de Asensio. Minuto 30, 33. Ter Stegen se las está comiendo todas. Vamos a ver si no nosotros... ¡Uy, uy, uy! Vamos, róbasela ahí. Robámosela. De John, piérdela, piérdela ahí. La tiran desde su casa, golpea el poste y se va fuera. Ojito, no sé quién tiró ahí. Supongo que sería Lionel Messi. Vamos a ver. Hoy, 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 hoy. Qué buen partido. Al descanso nos vamos 0-4. 0-4 al descanso. Termina, termina. Dime que terminas, que esto no termina en gol. Dime que esto es descanso. No, 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 no. Que se vienen arriba estos. Gol de De Jong. 1-4, que nos ponemos. Frenkie de Jong, sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Vale, 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 vale. Que estos se vienen arriba con muy poquito y tienen mucha chicha, ¿eh? Tienen mucha chicha. Fijaros que Óscar Rodríguez no está jugando del todo bien. Ni Díaz. Pero, y Odriozola. Pero, joe, un 0-4 nos hemos puesto, ¿eh? Vamos, Fran Beltrán. Tenemos otra opción. Omar se queda ahí solito. No, la pasa atrás. Pudo haber tirado con lo... con el gatillo fácil que tiene este. Vamos a ver. ¡Asensio! ¡Asensio triplete! ¡Asensio triplete! 1-5. 1-5 al Barcelona. 1-5 al Barcelona. Vamos a ver. Vamos a ver. El Real Madrid va ganando al Betis. 3-0. Seguimos a 5 puntos de ellos. Ojito, 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 1-5. Qué bonito sería que fuese la mayor goleada. A ver... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Asensio mete 4! ¡Asensio mete 4 para seguir por la lucha por el Pichichi! Cuarto de Asensio, 1-6. Por favor, por favor, por favor. Quiero ganar más que contra el Sevilla, creo que fue. Aunque al Betis también le metimos unos cuantos, pero fue contra el Sevilla. Vamos a ver si metemos... No, es que no quiero ni hacer cambios. Vamos a hacer un cambio, pero no sé. No sé. Están jugando todos tan bien. Vamos a quitar a Rodríguez por Sensi, pero por el hecho de que tiene amarilla. No quiero liarla, tío. No quiero liarla. Uy, 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 uy. 1-6... Sería tan bonito el séptimo. Sería tan bonito el séptimo de Asensio. De Asensio, que meta 5. No, me van a meter ellos. Me van a meter ellos el 2-6. Me van a meter ellos el 2-6. Fran Beltrán se la puedo quitar a Sergi Roberto. Le cae a Semedo. Semedo para Lionel Messi. Y la para Zinedine Zidane. Bueno, Zinedine, no, Luca Zidane, quiero decir. Vamos a ver. Vamos a ver. 93. Nos vamos al 93. Final del partido. 1-6 en el Camp Nou. ¿Quién se podía esperar esto? Yo no me lo esperaba. Vamos ahí, nos venimos arriba. ¡Uf! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón para empezar el vídeo! 1-6, vamos a ver, a ver, a ver. ¿Se ve aquí lo del mayor goleada? No, ¿dónde? Registros. ¡Oh! No le quitamos. No le quitamos ahí. Cago en la mar. ¡Ah, qué pena, chicos! ¡Qué pena! ¡Qué bonito hubiese quedado ahí el escudo del Barcelona como la mayor goleada! ¡Qué bonito hubiese quedado! ¡Qué bonito hubiese quedado ahí el escudito del Barcelona! ¡Pum! ¡Mayor goleada! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! A ver qué pasa ahora contra el Granada.
Vamos a ver, no la queremos liar. Y nos toca contra el Schalke 04 el siguiente partido de Europa League. ¿Qué iba a hacer yo? No sé qué iba a hacer yo. Vamos a darle a continuar. No sé qué iba a hacer, no sé qué iba a hacer. Se me había pasado algo por la cabeza, pero... ¡Uy! 19. ¿Qué está pasando? Jugador del mes. Jugador del mes, Marco Asensio. Omar. Omarcito. Nuevas vacantes de empleo, me interesa. Agustín Martín. Tiene un nuevo contrato con... Estudiaré de inmediato. Seleccionar. Vamos a ofrecerle... ¿Qué quiere? 71.000. ¿Cuánto quería, tío? 71.500, pues... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí que se me revolucionan los jugadores, eh? A ver, Martínez. Quiero Martínez primero. Nuevo contrato. Nuevo contrato. No puedo ofrecerle más años. 71... ¿Qué atributos tiene? Este tiene buenos atributos. Nuevo contrato. 71.500... No sé qué he hecho, pero bueno, confirmar. Soberón. Soberón, 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 Juan Soberón. Este creo que también tenía buenos atributos. Ostras, y tanto que tiene buenos atributos. ¿Cuánto quiere este? 73.000. Seleccionamos. Contrato, nuevo contrato, 73.000. Sé que dije que iba a ahorrar dinero. Vamos a darle 73.500. Joder, es que todos, todos quieren renovar el contrato, tío. ¿Todos quieren renovar el contrato? A ver. Soberón Marín. Toca Marín. Estudiaré tal. En verdad, no sé por qué. Ángel. Esta, vamos a rechazarla. Y vamos a ofrecerle el nuevo contrato. ¿Cuánto pides? ¿101.000? Este quiere 101.000. ¿Cuántos años le quedan? Es que estoy dando aquí. Sí, vamos a darle. Vamos a darle a estudiaré de inmediato, Rubio, 102.000. Vamos a darle 102.000. Quería darle 5 años. A ver, Marín, 63.000. No sé si te he ofrecido un nuevo contrato. 64.000. Joder, macho. Se me ponen todos farrucos, ¿eh? 78. 78.000. ¿Por cuál voy? Es que ya no sé ni por cuál voy. Vamos por Odenthal. 75.000. 75.000. Buena musiquita, ¿eh? He puesto aquí 75.000 este también. ¿Quién ha hecho una oferta por este tío? ¿Cuánto tiene? Este tiene 94. Es que ni de broma. Ni de broma, Sevilla. Ni de broma te doy uno de mis mejores canteranos. Rubio, no sé si se lo he dado ya. 102.000, ya está seleccionado. Martínez, 91.300. Vamos a darle 91.500. Que te lo mereces, David Martínez. Que te apellidas igual que yo. 92.000 quiere ahora. 92.500. Más de lo que tú quieres. Omar, 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 toma. 121.000. 121.000, toma, hombre. Toma. Nuevo contrato. 121.000. 122. Te doy 122. Que sobra la pasta. Sobra la pasta, amigo. Villarejo, no sé si te he ofrecido a ti. 110.000 euros. Pues 110.000 euros. Ofrecer nuevo contrato. ¿Cuánto quieres por 5? 115.500. 116.000. No. Que se me va. Que se me va el dedo al 7. Vale. Está estudiando. Creo que no me queda ninguno ya por... Vale, creo que me falta esto. No quiere. Y no quiere irse a estos. Bueno, pues fallo de él. Omar, Villarejo, Martínez... Martínez no le he dado. 101.000 quiere, ¿eh? 104.000... 140, no. 104.000. Espero que no se me haya ido el dedo con alguno. La verdad.
Creo que seleccioné todos ya. Vamos a... Es un rollito esto, lo sé. Espero haber acertado y darle a todos lo que pedían y todo tal cual. Gana el Real Madrid, gana el Barcelona y ojito, el Villarreal se pone en complicaciones. Ya estamos en momento de esto. Martínez firma nuevo contrato, nuevo contrato, nuevo contrato, nuevo contrato, nuevo contrato, nuevo contrato, nuevo contrato. Nuevo contrato, es que le he dado todas las peticiones a todos. No había... Vamos allá, vamos allá. ¿Quién estaba ahí? De suplentito estaba Martín. Pues vamos a meter a Martín otra vez. A ver si le metemos la misma goleada a nuestro querido Granadita. Joder, cómo ha bajado el salario, tío, por firmar todos. Igual no tenía que haberles dado ya esto. Borja Barrenechea vuelve al 98, es algo que no entiendo. Y es verdad, algo que quería ver era si tiene una losada arriba. 74 de portero. Ojito, Algo que quería ver era cómo estaba la lucha por el Pichichi con esos 4 goles de Marco Asensio. Y vamos a subir el sonido ambiente, vamos a saltar esta introducción. Y vamos a ver si tenemos suerte y nos llevamos también este partido sobradamente. Mirad, el Barcelona ya se ha puesto por encima del Villarreal, que nos pondríamos con una victoria a un puntito de ellos, El Villarreal, que ha hecho muy buena temporada. También le hemos cedido nosotros unos cuantos jugadores. Vamos, Asensio. No, fuera de juego, ¿no? ¡No es fuera de juego de Omar! ¡Y golito que nos llevamos! Omar, Omar, ¿qué rendimiento me está dando Omarcito? Omarcito Afet, o Jafet, no sé cómo se dice. Pero vaya rendimiento me está dando, yo creo que es canterano, Y fijaros que el Betis va ganando al Atlético Madrid. ¡Vamos, que el Betis está ganando al Atlético Madrid! Se le acumulan los partidos al Atlético de Madrid, ya perdió en Copa frente al Real Madrid. Y vamos a ver, golito de Fran Beltrán de cabeza, que no se lo cree ni él, que mide medio metro mal medido. Y nos llevamos ahí, el vídeo se nos está yendo un poquito largo hoy. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, merece la pena con esos goles que le hemos metido al Barcelona. Y las renovaciones, lo que ha sido fue la renovación, chicos, yo lo siento. Gana el Betis 2-0 al Atlético de Madrid. ¿Qué está pasando? Aidó, tienen Aidó estos. Tienen Aidó, que seguro que en un córner o algo así me mete gol. Uy, 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 uy. Menos mal que no tengo la pulserita de los pasos que me mide también las pulsaciones, porque contra el Barça hubiese sido pum, 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 pum. Le metemos 6 golitos al Barcelona. Sigo con eso. Cuidado. Vamos a ver. Rodríguez. Rodríguez para Odriozola. Odriozola avanza. Ceballos. Ceballos tira desde su casa. Le cae a... ¿Quién ha fallado eso? ¿Ha sido Asensio quien ha fallado eso? Asensio, 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 Dime que no ha sido tú. Vamos a hacer algún cambio, algún change. Rodríguez está un poquito cansado. Campillo puede que también un poquito. Vamos a meter a Martín. Vamos a darle minutitos a Sensi. Y lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Asensio centra. ¿Y quién remata? Nos rematamos nosotros. La sacan ellos, la sacan, se nos va a quedar en nada. Rodríguez, presión, 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 presión. Rodríguez, presión, presión, mete el pie. ¡Mete el pie, hombre! Yo soy de los que quiere partido duro, hombre. Vamos a ver ahí. Rodríguez, Rodríguez, te están mareando por no haber metido el pie cuando tenías que haber metido. Odriozola, así me gusta, hombre, Odriozola. Salen ahí Rodríguez y Díaz por... del campo. Díaz, Díaz, siempre me sale Díaz, pero es Díaz. Vamos ahí, minuto 73. A ver, vamos 2-0. Vamos 2-0, minuto 78. Vamos a darle unos minutitos ahí de la caca a Jovic. Ha jugado bien Omar, pero vamos a darle unos minutitos a Jovic. Vamos a darle unos minutitos a Jovic. Que lleva tiempo sin jugar. Lleva tiempo sin jugar. Vamos a darle los minutos de la caca. No va a mejorar su valoración, pero bueno. Asensio, la centra. Rematamos. No remata nadie. No remata ni Dios. Bien, para meter gol. Asensio la abre. La puede centrar Odriozola. La pasamos para atrás. Martín.
Nah, se queda en nada. Y nos vamos a ir con un 2-0 al final del partido. Silva saca y el árbitro pita el final del partido. Voy a tratar de no entretenerme mucho. Pude haber entrenado, me parece a mí que pude haber entrenado. Así que nada, vamos a darle a continuar y me voy a ir despidiendo por aquí. ¿Ganó al final? Pero si iba ganando 2-0. Pero si iba ganando 2-0 el Betis. ¿Qué tongo es este? Lo habéis visto, lo habéis visto. El juego trolea, le quiere dar el título al todo sufridor Atlético de Madrid. Vamos a ver un momento. Harry Kane empatado con Asensio. Harry Kane empatado con Asensio en la lucha por el Pichichi. Vamos Asensio, tú puedes. Vamos Asensio, tú puedes. Bueno, me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.